colaboración magnífica que va a enriquecer un poquito más nuestra recién estrenada nuevo espacio para la biblioteca, de que estamos muy contentos, ¿eh? Pues desde el Ministerio. Aquí Alicia también está contenta, estamos todos contentos. Sí, porque la verdad es que Alicia ha participado con nosotros a la hora de planificar un poco este espacio. Bueno, el espacio es magnífico, ya sé que habéis luchado para que sea una biblioteca y bueno, ante la petición ahí sobre todo de Gloria estuvimos pensando la fórmula con Laura y con Jesús y bueno, son 200 libros centrados en la literatura infantil y juvenil, en el cómic y también en la literatura de adultos para que, como se estaba diciendo precisamente en la jornada de antes, no sea el acceso a los libros en un espacio de lectura público que, por el que los ciudadanos no pueden acceder a la lectura. Así que yo creo que entre vosotros, nosotros y quienes hay detrás de todos los libros, pues hemos conseguimos que haya a disposición de los lectores de nivel pues una mayor biodiversidad. Así que, si os parece, pues firmamos el acta de donación. Vale, en el despacho tenemos el acta. Lo que queremos es renovar y enganchar sobre todo a la gente joven. Sin un fondo, sin una colección y un fondo renovado, nuevo, de calidad y con ediciones cuidadas, traducciones buenas, pues es muy difícil consolidar lectores. Así que yo creo que esto es el buen camino. Es un buen camino, sí. Bueno, vamos. Y lo agradecemos infinito. Y nosotros felices. Nos damos un abrazo, vamos, de lectura. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, estamos súper felices. Sin placer. Está siendo un placer. Este es para el futuro de la historia.